Terra d'orvallo e morriña, miña terra que canta y la la. Zoan roncos os pinos ao lombo camiño da la. Meu pequeno coitado meniño, cuida ben da mamá e teu irmán. Non permitas que os tempos escuros vos fagan calar. Lan que parto neste barco a cruzar o charco en busca do Edén. Xuro por todas las cousas que a casa cariño e volver. Ali hai ben traballo e plata, ali hai homes con corbata. As vacas non serán fracas xa nunca máis.
ciencia del pescado. ¿Cómo encuentra usted el barco en la actualidad? Primeramente, no me deja hablar, pero estamos en un barco de primera generación. Me siento muy dichoso de aquí, de compartir con todos mis amigos. Estamos bien en pesca, hemos tenido mucha suerte en la captura, gracias al señor Isidro. Que estamos observando desde el ojo de el señor, gracias al señor que no me deja hablar, pero de todas maneras tiene un lindo ojo que todo lo ve y él más sabe dónde está la pesca, y gracias a él capturamos todo este. Mire, aquí le invito a pasar, venga, venga. Importación, exportación, 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 exportación. Estos son los señores cuyos hijos ya están, se encuentran escuchando. Gracias a ellos se procesa el pescado y todo lo bajamos abajo para que tengan su debido congelamiento en su temperatura adecuada. Aquí está el señor Toribio, déjeme presentarlo. Toribio, salude a la cámara por favor. Ya, don Chiri, que es el amarrador. Ya, en estos momentos vamos a capturar un pescado para que tengan el conocimiento cómo se efectúa el trabajo. Ese es un gancho. Él es el ganchero Medina. Ahí está su sucesor. Allá están los barbones. Y ahí está el mirador, es que los mira. Aquí viene el terror de la mujer ajena, Toribio. Y de nuevo a tu marido. A la cinta como porque estamos haciendo el vídeo ya. Caminando la conocí, ya sale la niña, un besito yo le di. Caminando la conocí, ya sale la niña, un besito yo le di. Caminando la conocí, ya sale la niña, un besito yo le di.
conocer el plamar. Caballero, ¿cómo ve al final de esta marea, cómo ve la situación del barco? La situación ha sido bien cómoda, mi estimado. Gracias al señor Leto aquí presente, mamando, se ha llenado todo esto de aquí. Hola amigo, buenas tardes, buenos días. Acá le ponen el garrapito por mi video ahí. Estamos cumpliendo una meta muy fuerte, pero estamos llegando a buen término. Estamos para llegar al final. Bien contento, orgulloso de haber llenado este barco tan grande. Uno de los primeros espaderos nuevos que entra a Manta full, cargado. De primer milenio. 15 toneladas más. Se afeniza la marea. Y rumbo para Manta. Cada cual a su casita, si Dios nos presta vida. Una palabra, mi querido abuelito. Claro, abuelito. Aquí. ¿Qué tiene frío? Estoy contento de que en mi vida, de que ando en alta mar, primer 10 viajes que llevo un barco lleno. Lleno en el gracias. Satisfecho. Satisfecho. Muy bien. Satisfecho. Bueno, ya el jefe de grupo. El patrón de los patrones. Agradecido primero ante Dios. Ya falta poco, pero estamos cumpliendo la meta. Estamos cumpliendo un propósito que nos han dado. Bueno, lo hemos hecho bien. En poco tiempo, bueno, 5 meses, bueno, el tiempo que sea, pero lo hemos logrado. Mi querido estimado, aquí quiero robar unos minutos de la cámara para mandarle un saludo a mi negra, que diga que no la amo, la amo. Tú para terminar. Bueno, 15 toneladitas más. Le pedimos a Dios que lo dé para irlo para Manta. Finalizar el viaje. Lo vamos a Perú, a tierra. Un compañero aquí en el barco de Perú que se casa, lo vamos al matrimonio de él, lo vamos a Perú. Thank you.
feliz cumpleaños, Listo.